¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí estamos en su programa La Cosa Como Es, una servidora de Edith Febles. Agradezco a toda la gente que está en sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están en cualquier parte del mundo y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, particularmente de mi canal. Gracias por estar ahí, a los que se suscriben y comparten el contenido. Muchísimas gracias, nos reportan sintonía desde diferentes partes del mundo. Gente que entra, que está en Estados Unidos, que está en Europa, que está en cualquier país de Europa. He encontrado gente hasta de África, yo supongo que son a veces diplomáticos que están en un país africano. Yo les agradezco a todos ustedes, los dominicanos y dominicanas que están en cualquier parte del mundo y que siempre están pendientes de los contenidos, de las cosas que ocurren en su país. Trabajamos para hacerles de utilidad. Miren, no quisiera que se malinterpretara. Yo pienso que hay muchos artistas y personalidades y demás que en estos días están recibiendo la buena noticia de que el Estado les provee de una pensión. Y me parece bien. O sea, hay gente que tú no podrías discutir bajo ningún criterio de que se lo merece. De decir, bueno, se merece tal persona que el Estado Dominicano le dé una pensión para vivir con dignidad. No, tú no discutes eso. Pero si ustedes entran, por ejemplo, a la prensa española, ustedes nunca van a encontrar al presidente del gobierno español dándole una pensión especial a alguien. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un sistema de seguridad social que funciona. Si usted trabaja, ese es el común denominador, que usted al final de sus días, usted vaya a un fondo de pensiones y usted tenga una pensión. Nosotros durante mucho tiempo, por ejemplo, vimos en programas, incluso de entretenimiento, que llevaban a personas que tenían un problema de salud grave. Un niño que tenía una cosa, la cabeza gigante, una persona que tenía una cirugía por cáncer, otra persona que necesitaba un tratamiento saliendo a pedir. ¿Ustedes recuerdan eso? La gente que tiene más de 30 años, que es de esa generación, puede recordar programas específicos y días específicos. Si yo ahora abriese el micrófono y le digo, ¿ustedes recuerdan algún día que estuvieran mirando la televisión dominicana y que de repente saliera una historia que a ustedes les impactara de una madre pidiendo dinero para curar a su hijo? ¿Ustedes recuerdan de tal fulano que tal día fue a tal programa o salió en tal periódico? ¿Ustedes recuerdan algún episodio? Todos recordamos algún episodio, porque eran historias que nos llegaban al corazón. Generalmente son historias muy duras y muy tristes, porque lo que pasa con esas historias es que usted se pone en el lugar del otro. Usted dice, si fuera mi hijo, ¿qué? Si fuera mi mamá. Y usted le nace. Incluso, ¿cuántos de ustedes alguna vez colaboró, cooperó, hizo uso de una cuenta y fue y depositó a un banco 1,000 pesos, 2,000 pesos? O hay gente que depositó más por una causa maravillosa de salvar la vida de alguien. ¿Ustedes han notado que eso ha bajado en República Dominicana? ¿Ustedes saben por qué? Porque existe la seguridad social. Y la seguridad social ahora, si usted, por ejemplo, yo recuerdo la última colecta que vi de un tipo que no necesitaba colecta, fue de una compañera de trabajo, era una chica que trabajaba en la recepción de donde yo estaba trabajando, y vino a decirme que ella estaba haciendo una colecta para una cirugía de su madre. Y yo le dije, ¿y tú estás en la seguridad social? Me dijo que sí, estaba comenzando la seguridad social. Y le digo, ¿por qué tú no tienes a tu madre en la seguridad social? Y me dice, ¿yo puedo tenerla? Y digo, claro que sí. Usted puede tener a su madre, no importa la edad que tenga en la seguridad social. Esa fue una reivindicación de la seguridad social. Tú la inscribes, vas a tener que pagar el costo. En ese momento era 900 y pico, ya son 1,000 y pico, 1,200, 1,300, qué sé yo. Tú te pones de acuerdo con tus hermanos que cada mes paguen entre todos esos 950 pesos. Porque es mejor pagar los 950 pesos cada mes que un día se enferme tu mamá y la tengan que ingresar. Porque todo el mundo sabe que tú te quedas sin dinero. Que el estudio por el que te cobran 1,000 pesos en un establecimiento privado, cuando tú estás asegurado, le cobra al sistema y a ti 1,000 pesos. Si no estás asegurado, si es privado, te cobra 20. Se multiplica por 20. O sea, todo el mundo te cobra más. Entonces me dijo, ay, pero mire qué bien. Y efectivamente aseguró a su madre. Y a poco tiempo a esa señora le hicieron la cirugía. Los hijos y las hijas tienen derecho, si están trabajando, si usted es empleado público o privado y usted pertenece a una ARS, al sistema de la seguridad social, que en realidad es más que una ARS, pero es lo que la gente identifica, que es AFP, fondos de pensiones, es riesgos laborales, que es
Idopril, y es una ARS, que es el Seguro Familiar de Salud, que tiene el plan básico. Y el plan básico es el plan más completo. Si usted, por ejemplo, se asegura y usted entra, yo vi un caso de un señor que pagaba un seguro privado. ¿Pero qué pasa con los seguros privados? De inmediatamente te enfermas y el seguro comienza a negarte cosas. Si no tienes reclamo, no están claras las reglas, no están claras las normas. Es muy chulo andar con un seguro privado y decir, ay, yo tengo mi seguro privado. Pero ¿sabe usted lo que pasa cuando llega el momento de la verdad? El momento de la verdad es que un cáncer te cubre 1,000,000 de pesos. Si tienes otro cáncer, te cubre 1,000,000 por año. Tiene que pagar, al otro año tiene que darlo. Que si tú tienes un accidente cuando vas para tu trabajo, saliendo de tu trabajo o dentro de tu trabajo, tú tienes una cobertura de 100% de las necesidades que tengas. Que si necesitas rehabilitación, te cubre 100%. Que si tú necesitas cualquier tipo de cirugía o demás, hay unas normas muy claras que establecen el monto y la diferencia que te tienen que cobrar. Esa es la verdad. Esa seguridad social tiene muchos problemas, pero esa es una conquista. Mucha gente va a donde, a los centros privados a atenderse con su plan básico. Algunas tiendas, no, algunas tiendas no, algunas clínicas, sí, pero son tiendas casi. Algunas clínicas te dicen, no, yo no acepto la seguridad social, y te ponen, y tú crees que tener la seguridad social es algo menos. No, ese es un privilegio, estar adscrito a un sistema de seguridad social que funcione. Y eso fue lo que provocó que nosotros en República Dominicana dejáramos de ver tanta gente en los programas de televisión. Sobre todo de entretenimiento, porque fíjense ustedes, iban a los programas de entretenimiento y entre church y cherza, canción y canción, salsa y bachata, merengue y broma, salía una persona pidiendo. A mí me duele aquí, y mire cómo yo estoy. Y entonces, y exponer las miserias de una manera injusta, porque nadie merece que para salvar a su hijo, si usted ha trabajado toda la vida, usted tenga que salir a pedir de esa manera. El sistema tiene que responder. Entonces, eso lo hizo la Seguridad Social de República Dominicana. Ese es un buen logro de la Seguridad Social. Tiene que mejorar. Entre las cosas que tiene que mejorar es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, el tema de cuando la gente termina su vida laboral, que no es que terminó la vida, termina su vida laboral dignamente trabajando. Yo entrevisté aquí a una señora, doctora, ustedes la recordarán, que vino de San Juan de la Maguana. Esa señora se ganó un premio como médico de San Juan porque ella es ginecobstetra. Ella se formó y jovencita como médico, cogió a trabajar en los campos de San Juan. Se subía en un burro o en una mula para llegar a comunidades campesinas donde no llegaba un médico a dar servicio de salud. A ella iba la gente, las mujeres para parir, pero le llevaban al niño por fiebre porque decían, usted es médico. Y obviamente ella, que no es pediatra, tenía más información que el común. Y decía, no, mire, trátelo de tal manera, curando gente en San Juan de la Maguana. Después de 30 años de trabajo, de 30 años sirviéndole a su comunidad, de 30 años siendo médico, ¿usted sabe lo que pasó? Ella la pensionaron ahora. Eso es que le entregan lo que le toque, porque entró mayor al sistema. Unos chelitos, 2,000,000, 1,000,000, lo que sea. ¿Y saben qué pasó? No tiene seguro médico. Que yo pensé que era un tema que los médicos de forma particular habían resuelto, porque se hizo un anuncio desde el Palacio Nacional hace ya 2 años o 3, diciendo que los médicos habían llegado a un acuerdo que cuando un médico dejaba de servir porque ya era pensionado, tendría un seguro de salud, seguiría afiliado. Pues no, esa señora no tiene derecho a estar en el sistema de la seguridad social. Puede entrar como subsidiada, como si ella fuese una persona que nunca en su vida trabajó. Ella entra en el mismo renglón que entra el más menesteroso de los ciudadanos, que nunca tuvo la oportunidad ni tuvo la posibilidad de tener un trabajo formal. ¿Es justo eso? Eso no es justo. No es justo que una persona que es médico, que ha servido 30 años, se quede sin el seguro de salud. No es justo que pase con nadie. No es justo que pase con los profesores, no es justo que pase con los médicos, no es justo que pase con guardia, no es justo que pase con una secretaria, no es justo que pase con un servidor público cual que sea. Ningún servidor público debería y privado debería terminar su vida laboral sin un seguro médico. Entonces nosotros, República Dominicana, roto barrera en América Latina con eso, y hay un informe de Naciones Unidas, yo lo compartía porque hicimos un trabajo
en el que participamos tres periodistas dominicanas sobre la seguridad social y está disponible en la página de Acento y en la página de Conectas sobre la seguridad social de República Dominicana. Básicamente decía que este es uno de los pocos países donde después de usted agotar su vida laboral y dentro del sistema de la seguridad social, usted no tiene un seguro de salud, que esa es una inequidad, ese es un gesto de desigualdad y eso no puede ser. Entonces a mí me parece que el presidente de la República está bien. Ok, dio a gente popular, es que si tú dices, ay, ¿cómo le van a negar una pensión a tal artista? Y tú dices, ay, pero qué mezquinos son. Ay, ¿por qué le dan? Es que no debe existir un mecanismo de privilegio negándole la oportunidad a la mayoría de los ciudadanos. Yo quisiera que este gobierno en particular se centrara y enfocara sus ojos en vez de hacer de la salud y de la seguridad social de las personas cuando ya envejecen un privilegio porque tiene que anunciarse en la televisión y en la radio diciendo le dieron 70 mil pesos de pensión a Sutano, le dieron 50 mil pesos de pensión a su Mengano. Eso no debería ocurrir si el sistema responde. Lo que tenemos en este momento en República Dominicana es que los ciudadanos y ciudadanas que trabajan, que están trabajando, que están cotizando, cuando se queden ya en su vida laboral, cuando finalice, cuando te despides, no tiene seguro médico. Y yo quiero que la gente sea consciente de esto. ¿Saben por qué? Porque esa es la próxima lucha de este país. Así como se luchó por el 4%, aquí hay que luchar porque en el momento más crucial de tu vida, en el momento en que un médico ha dado ya 30 años de su vida, que terminas cansado, que terminas hecho un bagazo, como cuando usted coge una caña y la exprime, entonces te dicen, usted no tiene seguro médico, porque usted no califica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que usted no tenga el plan básico, ya no le cubra? Entonces estamos viendo muchos casos así. Las pensiones, yo estuve en la DIDA, ese peregrinaje permanente de ciudadanos mayores, de hombres y de mujeres, de personas mayores que han tenido una vida laboral y que andan reclamándole al Estado una pensión. ¿De cuánto? De 5 mil pesos, de 4 mil pesos, de 6 mil pesos, de 10 mil pesos, sin seguro médico. Conozco tantos casos, conversé con una enfermera. Esa enfermera tiene más de 70 años de edad y tiene más de 40 años en la administración pública. ¿Saben qué me dijo? Edith, yo no me voy porque yo, ¿qué es lo que me van a dar a mí de pensión? Y además de eso, me voy a quedar sin seguro de salud. Entonces, la gente extiende su vida laboral, si puede, diciendo yo no me quiero quedar sin seguro de salud. Es muy importante que esto se socialice. Yo no estoy criticando, a mí me parece bien y a quien que le den su pensión que se la den. Yo no estoy diciendo, ah, ¿por qué no se la dan a fulano? Yo lo que digo es que eso no debería ser un privilegio y que nosotros no debemos acostumbrarnos a eso y que no debemos hacer fiesta de que la discrecionalidad del presidente sea la que determine quién le toca una pensión o no. Y se lo está diciendo a alguien que por el trabajo público que hace, quizás cuando ya esté vieja, alguien puede decir, ah, mira, en términos de discreción, ven, vamos a meter a Edith en esa lista. ¿Entiendes? Yo no lo estoy diciendo porque yo piense que al final de mi vida quizás alguien puede decir eso. Y yo espero no necesitarlo. Y lo que yo espero es que el sistema funcione y que lo que sea el fruto del trabajo que he hecho durante tantos años y que no sea la discreción de un presidente. Que tenga que ser un presidente cual que sea el que determine qué ciudadanos sí, qué ciudadanos no le toca una pensión. Aquí hay que revisar el sistema de pensiones de los ciudadanos que están en la administración pública y privada. He tenido tantos casos, pero tantos casos de empleados públicos, porque el PLD duró 20 años en el gobierno. Alguien que entró comenzando el gobierno del PLD duró 20 años trabajando, 20 años de una vida. Si tú entraste con 30, tienes 50. Si tú entraste con 40... tiene 60, y si entraste con 50, ya, finiquitaste con 70. Y aquí en el trabajo te dicen buena presencia y joven, de 20 y tanto, y te ponen una experiencia, con experiencia, que tenga entre 22 y 25 años, con 10 años de experiencia, para que comenzaste en adolescencia. Te piden experiencia y te piden juventud, y a las mujeres le piden buena presencia, en muchos trabajos. Y discriminan en todas partes, a los viejos ya no lo quieren. Dice, no, esa persona tiene más de 50 años de problema. Si es una mujer que tiene 35, 30 y eso, está pariendo y tiene problema. Aunque el jefe y el dueño de la empresa tenga 10 hijos que otro le pagó licencia, se quejan de eso. Entonces hay mucha discriminación.
Entonces usted está viendo empleados públicos que yo no tengo que ver que sean del PLD, que sean del PRD, que sean del reformista, que sean de lo que sea. Aquí hay muchos empleados públicos que han trabajado su vida como empleados, que no saben hacer otra cosa, que son empleados. Y a mí me parece que esa gente, si los van a votar, deben decir, y alguien sentarse con ellos, mire, usted tuvo, como he visto gente, por ejemplo, que ha mandado cartas, mire, Febles, yo soy de tal comunidad y me cancelaron en licencia médica. Eso a veces tienen accidentes laborales. Eso es para que el Departamento de Recursos Humanos vaya y diga, mira, es una licencia médica, tiene una situación de salud que le imposibilita trabajar, ha trabajado toda la vida, lo que fue maestro y no tiene voz, pues le toca una pensión por sobrevivencia. O sea, darle la información a la gente que le toca. Entonces yo creo que República Dominicana tiene que encaminarse al día en que no sea necesario que el presidente dé pensiones, porque el sistema lo cumple. Porque el sistema lo cumple. Y el año que viene vamos a hacer varios programas sobre eso. Es necesario, es pertinente. La pensión no puede ser un privilegio de la gente notable. Las pensiones para los trabajadores, el seguro médico para quienes trabajaron, y trabajaron 20, 30, muchos años más. Hay cantidad de gente que la han votado con una mano adelante y otra atrás. Porque no es que todo el mundo roba. Hay gente que robaba, los que eran jefes, dirigían y todo tenían su... Pero hay mucha gente que lo que está en una oficina realmente es tratando de trabajar. En muchos casos habría que calificar cómo fue. Cada caso es individual, pero sería digno de calificar. Así que yo espero que así como el presidente se ha interesado y el gobierno dominicano se ha interesado por la pensión de ciertas personas notables, se interese por determinar por qué razón. ¿Por qué razón, si la ley dice que usted tiene que salir con un seguro médico cuando usted termina su vida laboral, por qué razón en República Dominicana la gente sale sin seguro médico cuando termina su vida laboral? Eso es de justicia. Y a todos los dominicanos y dominicanas que reciben esas noticias, hacen algarabilla, uy, vamos a ponernos las cosas que verdaderamente nos afectan. Porque en unos años vamos a tener aquí verdaderos problemas con pensiones de miseria, literalmente de miseria, ese es el principal problema. Aquí tenemos dos problemas fundamentales. Las pensiones de miseria, que es lo que vamos a tener, y que no vas a tener un seguro médico. Y estás trabajando. Entonces vamos a tener que salir a la calle a caminar. Y vamos a tener que reivindicar en todos los espacios por seguridad social digna para los ciudadanos de este país. Yo voy a la pausa, es que cada vez que veo eso, es como que me da una cosa, porque yo pienso en tanta gente que le pasa eso. Eso no es posible, y hay que trabajar por eso, de verdad. Hacemos un cambio y cuando regrese, tenemos más historia en el día de hoy, conocemos los rostros de las personas que dejaron en prisión y los que se quedan en sus casas por acuerdo con el Ministerio Público en el caso Coral 5G.